completo. Y siempre es un nuevo video para el canal. Hoy les traigo cómo hacer un mosaico para lo que vendría a ser Instagram, ¿sí? Va a ser un video cortito explicando un par de cosas y nada, espero que lo entiendan y que les guste, ¿sí? Así que nada, ya saben, si les gustó el video, denle me gusta. Si me ayudaría muchísimo compartiendo. Y si son nuevos en el, si son nuevos en el video, hago este tipo de contenido. Así que nada, sin nada más que decir, los dejo con el tutorial. Y bueno, para comenzar el tutorial, lo primero que les voy a explicar es lo que vendría a ser el tamaño, o sea, la medida de lo que vendría a ser el mosaico, ¿sí? Así que nada, el mosaico es de 3000 por 1000. ¿Sí? Son tres imágenes de un tamaño de 1000 por 1000, así que nada. Lo que vendría a ser un mosaico no es tan difícil de hacer, ¿sí? A mi parecer, antes de que siga, a mi parecer, un mosaico para lo que vendría a ser Instagram sería como una portada, como para, no sé, Facebook, o un banner para lo que vendría a ser YouTube, ¿sí? Ya que Instagram no tiene para poner, digamos, eso, una portada. Yo lo veo, a mi parecer, sí, o sea, esto va por mi parte, o sea, yo lo veo así, que al hacer esto del mosaico, queda como tipo portada, ¿sí? Así que nada, eso es, a mi parecer, mi punto de vista. No digo que sea así y que sea correcto, ¿sí? Y pues nada. Como ya le dije, lo que vendría a ser el mosaico tiene un tamaño de 3000 por 1000. Son tres imágenes de un tamaño de 1000 por 1000. Así que nada. Yo ya tengo hecho lo que vendría a ser el mosaico. Porque ya. O sea, no me quiero extender con este video porque ya hice un video explicando sobre el tema de mosaico y carrusel. Pero voy a hacerlo así rapidito, ¿sí? Como ven, acá tengo líneas, ¿sí? Esta imagen lo van a encontrar abajo en el link, en la descripción, para que se la descarguen y la puedan utilizar, ¿sí? Ustedes utilizando esta imagen no necesitan poner lo que vendría a ser la medida de 3000 por 1000, ¿sí? Al igual que si utilizan lo que vendría a ser esta imagen, que como ven es una imagen en PNG, les va a servir de ayuda como líneas guía, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes al momento de hacer alguna edición trabajen en el centro y no se pasen de acá, ¿sí? O si quieren poner, por ejemplo, una ilustración acá justo ahí, como ven, la línea del medio, o sea, la línea por donde se recorta, va a quedar justo así para que ustedes tengan y calculen, digamos, de cómo quedaría. Así que nada, esa línea la van a tener ahí en la descripción para que vayan y se lo descarguen, ¿sí? Yo, bueno, el mosaico que hice, lo hice así, sencillo, no tiene mucho detalle. Lo único que tiene son esta ilustración, que por cierto, le agradezco a lo que vendría a ser Hope de ZN. Ella me la hizo. Y este también. Así que nada, utilicé lo que vendría a ser mis ilustraciones, o sea, la que me hicieron, y puse el logo en medio, y ya. Sí, o sea, y de ahí agregué lo que vendría a ser las redes sociales y los antiguos logos que tenía así, y un fondo así tranquilo, sin más. No tiene ni mucho detalle, ni mucho complicaciones, o sea, es algo sencillo, ¿sí? Y como ven, por ejemplo, si borro esto, queda así. O sea, si oculto eso. Si oculto esto, queda así. Y el fondo sería así. O sea, sería un fondo de un color con lo que vendría a ser mi marca de agua en superposición y algo de sombra, ¿sí? Como ven, algo de sombra, luz. Y al poner esto, son líneas nomás, ¿sí? Que si ustedes quieren, pues también dejarlo, o sea, lo voy a dejar también para que se lo descarguen si lo quieren utilizar también, no sé,
salvo lo que vendría a ser la ilustración y el tema del logo, pero lo demás se los dejo ahí para que ustedes lo utilicen. Pues nada, esto de la línea también pueden lo pueden utilizar ustedes para centrar todo, ¿sí? Por ejemplo, si quieren que la primera imagen tenga algo como, por ejemplo, su ilustración, trata de centrar lo que vendría a ser la ilustración ahí y que haga el recorte en medio. Y si quieren centrar lo que vendría a ser el logo en medio, justo en medio, y para que se vea bien, digamos, entre comillas, lo pueden hacer. Sí, yo lo hice así nomás. Esto está hecho así nomás. Total, al momento de publicarlo, le voy a explicar otra cosita. En el momento que pasemos a Instagram, yo no lo veo tan digamos, ¿cómo le puedo explicar? No lo veo tan necesario centrar, digamos, esa imagen en medio, ¿sí? O sea, lo que vendría a ser mi logo en medio. ¿Por qué? Porque, digamos que se vería así. Como ustedes lo ven acá, ustedes cuando entren a lo que vendría a ser la biografía de la persona, lo van a ver así, ¿sí? Nada más que con una mínima línea en medio que separa y ya, ¿sí? Así que nada, eso es todo. Ustedes lo que se tienen que centrar es mostrar qué es lo que hacen, mostrar sus redes y de ahí agregarle detalles lo que ustedes quieran. O sea, esto, todo esto va a tener que salir de su imaginación y de cómo ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Y ya. Espero que se me haya entendido bien, así que nada, les voy a mostrar lo que vendría a ser la aplicación. Antes de eso, ahora que me acuerdo, ahora en la pantalla van a ver una cosita, que no solamente pueden hacer un mosaico de 3, ¿sí? Pueden hacer un mosaico de 9, ahí seguro en la pantalla lo van a ver. Y también, como van a ver ahí en la pantalla la imagen, van a ver números en medio. No le va a aparecer así obviamente cuando lo quieran publicar, sino que esos números los puse ahí para que ustedes vean el orden de publicación, ¿sí? Van a publicar la imagen que tenga el número 1, o sea, ahí les muestro, o sea, ahí lo están viendo. En la imagen número 1, esa imagen van a publicarla, después van a pasar a publicar la segunda. Y así, sí, no vayan a publicar todo junto porque ya no sería un mosaico, sería un carrusel, ¿sí? Así que no, no estamos buscando eso, estamos buscando que sea un mosaico, ¿sí? Así que nada, hay un botoncito en Instagram que ustedes pueden fijar lo que vendría a ser cada publicación para que al momento de que ustedes sigan publicando cosas, no se le mande al fondo, ¿sí? O sea, que no se les corra lo que vendría a ser lo que fijaron, ¿sí? Por eso yo digo que queda como portada, ¿sí? Así que nada, guardo esta imagen, pongo acá en guardar como PNG y les paso a explicar a dónde lo cortamos la imagen, ¿sí? En qué aplicación cortamos la imagen para que podamos hacer lo que vendría a ser el mosaico, ¿sí? Y bueno, esta aplicación se llama Grid Marker for Instagram. Para recortar lo que vendría a ser la imagen, o sea, para hacerlo mosaico, van a entrar en la... Antes de eso, la aplicación está en lo que vendría a ser la Play Store para que se lo descarguen. Igualmente le voy a dejar el link abajo para que lo va a dirigir directamente a Play Store. Si tienen iPhone, no les puedo dejar lo que vendría a ser un link, porque no uso iPhone, así que nada, pero de igual manera, si buscan de ese nombre, Green Market for Instagram, van a poder encontrar esta aplicación. Así que nada, para recortar la imagen y que quede como mosaico, van a entrar a la primera opción, Grid Marker, y van a elegir la imagen, ¿sí? Acá tengo esta imagen, y al momento de hacer lo que vendría a ser el mosaico, lo van a poner acá donde dice 3x1, ¿sí? Y como ven, se les marca las tres imágenes. Si ustedes quieren hacer un mosaico de 9, van a apretar acá, ¿sí? Pero como ustedes ya, esta imagen que hicimos es para tres imágenes nomás, ustedes van a elegir el 3x1, ¿sí? También pueden hacer
de distinto como ven, ¿sí? Así, 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 pero acá estamos para ver el de 3x1, ¿sí? Así que nada, lo único que van a tener que hacer es apretar acá en el tilde verde y van a poner donde dice Save Grid Imagen, ¿sí? Acá como ven, les explica lo que vendría a ser la aplicación, cuál imagen tiene que publicar primero. Como ven, la primera imagen que tengo que publicar es la última, la segunda imagen que tengo que publicar es la del medio y la tercera imagen que tengo que publicar es la primera, ¿sí? Si ustedes, no sé, no les da, digamos, como para acordarse de cuál imagen publicar, sáquenle una foto captura y ya al momento de cuando lo publiquen van a poder ver bien cuál tienen que publicar primero, ¿sí? Así que nada, voy a apretar acá donde dice Save Grid Imagen y las guardamos a lo que vendría a ser el mosaico, ¿sí? Y como ven, ya tenemos guardado. Ahora vamos a ir a Instagram, ahí le voy a explicar lo que vendría a ser el tema de las publicaciones y demás, ¿sí? Y bueno, estamos acá en Instagram, como ven, estamos en lo que vendría a ser mi biografía en Instagram. Esto es lo que me refería de que queda como una portada lo que vendría a ser el mosaico, ¿sí? Por ejemplo, ven, en Instagram no tenemos la posibilidad de lo que vendría a ser poner una portada. No sé si habrá, pero por el momento yo por lo que sé no se puede poner una portada, ¿sí? Y para eso yo digo que tenemos lo que vendría a ser el mosaico, ¿sí? Como ven, al principio de cuando ustedes bajan y ven las publicaciones, al principio el muro, digamos, se le ve primero lo que vendría a ser el mosaico y después todas las publicaciones que se hicieron, ¿sí? Y queda como una portada. Por eso yo digo que lo que vendría a ser un mosaico es como portada. Y al momento de fijarlo, digamos, a cada imagen, ustedes cuando publiquen, esa imagen se va a quedar siempre en la primera fila, ¿sí? Así que nada, para publicarlo, vamos a ir acá al signo más. Y como ven, seguramente van a estar viendo la imagen de lo que vendría a ser la guía, digamos, de cómo publicarlo que nos dio la aplicación anterior. Esta es la primera imagen, ¿sí?, que tengo que publicar, así que vamos a elegir esa. Y como ven, acá está la imagen. Ahora vamos a publicar la segunda y la tercera. Y como ven, acá está lo que vendría a ser el mosaico ya puesto, ¿sí? Ahora, bueno, ya tienen el mosaico, ¿sí?, pero no lo tienen fijado. ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, yo al momento de querer, por ejemplo, pongo nuevamente lo que vendría a ser esta misma imagen, voy y la publico, van a ver lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner esta que está en el medio, ¿sí? Esta. Voy y la publico, ya van a ver lo que pasa. Pasa esto, ¿sí? Pasa esto de que no se queda, digamos, lo que vendría a ser el mosaico fijado en la primera fila. Como ven, el pinchito este que tiene acá arriba, ese pinchito tienen que ponerlo para que no se corra lo que vendría a ser el mosaico, ¿sí? Así que nada, les voy a explicar más o menos cómo sacar ese pinchito. Voy a eliminar esta. Y nada, vamos a ir primero a la primera, o sea, la última imagen que, o sea, la primera imagen que publicaron del mosaico, y van a ponerle los tres puntitos y van a poner donde dice fijar en tu perfil, ¿sí? Bueno, esto es, le estoy sacando lo que vendría a ser la fijada, digamos, del mosaico anterior que tenía, así que nada. Voy a poner acá este también. Y este último. Y ahora si voy, como ven, ya se fijó, ¿sí? Ahora si yo, por ejemplo, voy y subo una imagen, en teoría no se tendría que correr, ¿sí? Así que nada, voy a subir la imagen y les muestro. Como ven, la imagen que subí es esta, ¿sí? Y la parte de arriba del mosaico quedó fijada, ¿sí? Quedó
arriba. Y ya estaría así, o sea, ya quedaría de 10, ya quedaría nuestra portada mosaico, digamos, por así decirlo. Así que nada, espero que lo hayan entendido. Esto lo voy a borrar. Así que nada. Así que nada, espero que lo hayan entendido. Les haya gustado el video. No es un video de cómo hacerlo desde cero, digamos, a lo que vendría a ser mosaico, porque el mosaico es algo que salga de ustedes, ¿sí? O salga de su imaginación. Lo único que tienen que tener sabido es que ustedes al hacer el mosaico están haciendo una portada, como yo digo, una portada para lo que vendría a ser su cuenta de Instagram, ¿sí? Si quieren poner acá en medio de su mosaico, este es mi biografía, o hago tal, tal, tal cosa, ponen su cosita, no sé, pueden poner lo que sea, tienen que salir de su imaginación, ¿sí? Así que nada, espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan entendido, ojalá que no haya sido tan largo, así que nada, ya saben, se los quiere muchísimo, ¿sí? Sigan editando. Bye bye.